¡Vamos, Joya! ¡Vamos, chaval! ¡Venga! ¡Vamos! Hoy es el día, va. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, fresquito! ¡Vamos, supa! Venga, vamos, Álvaro, primera partida disfrutona esto. Vale, va. No quiero tontería, va. Álvaro, eres muy bueno. Tú tranquilo, eres muy bueno, de verdad. No te pongas nervioso. Álvaro, no con Mewing sólido, me gusta. Sí. Me gusta. Seguro de sí mismo. Me gusta. Va. Vamos, Skye, va. Va, va, va. Buena vibra. El alquimista. Uy, esta musiquita. ¿Qué lleva en la mano? ¿What? Ah, no, siempre no, se lo pone. No, no, yo ya. Javi siempre se lo pone. Me refería a Melzet. ¿Una poción? ¿La alquimia? Ah, no, pues el 3-0 sí que es real, ¿eh? El 3-0 sí que es real. Pues, gente, ya está. Poneros la segunda pantalla, que es un 3-0 y nosotros no jugamos la vida. Estamos en draft. Señoras y señores, aquí no se habla de fútbol, aquí se habla de draft del alquimista. Aquí se habla del alquimista, baneo de Maokai por parte de Mad Lions Koi, baneo de Varus. Ahí vemos a Noel AA, fresquito AA. Supa que vuelva la grieta el invocador, con calma, bostezo de nervios. ¿Te has contagiado, cabrón? Esto me lo explicó un médico, ¿eh? Ah, lo de que el bostezo, sí. Baneo. Sí, contagia, ¿verdad? No, no, no. Lo de que a veces el bostezo es de nervios. Sí. Ah. Baneamos Xin Zhao, baneamos Brand, perdón. Vale. Y también Kalista, de momento abierta. Sí. Ahí vemos a Doabne. Ya no. ¿Qué queremos de primer pick con esto? Karma abierta, cuidado. Ah, la Karma, claro. Karma abierta, no la hemos visto mucho en general. Y cuando la hemos visto. Y la que hemos visto tampoco ha sido. Tampoco muy... mata, pero nosotros la flexiamos en tres rolls, así por que cierto, tendría que tener. Partida Skye sin Brancis y Xin Zhao, ¿eh? Cambia mucho es todo lo que hemos... vimos mucho en el Fnatic Mad Lions Koi. Maokai, vi gana opciones, en mi opinión. Javi, que no ha jugado ni una B. No, no. Es que a Javi le gusta jugar contra B. De hecho, sí, ellos pero se cogen nosotros B, no el hemos Diego, jugado. Quizá. Bueno, es karma esto, ¿eh? Nosotros no hemos una karma. O una Senna. Senna, me gusta. ¿Sí? Pues lo tenemos claro, Senna. Me gusta y además el support puede ser muchas opciones, ¿eh? Sí. No tiene que ser el típico. Puede ser la propia Senna. Seis wins, un lose. Claro. Senna que ya volvió la semana pasada. De hecho, la jugó G2 en dos ocasiones, sí, precisamente frente a Giants X. La jugó Hansama en esa partida en la que Giants acabó perdiendo 2-0 frente a G2. Y Giants, que parece que va a ir Ken Kroa por rotación habitual, ¿no? Azir. Sí, vamos a ver. No sé si puede ser incluso Kassante, ¿no? Kassante sería igual muy pronto, no lo sé. Azir B, tal vez. Algo así, por picks. ¿Dónde querrán el counter pick? Ese es el tema, ¿sabes? A de carry, creo que en top. A de carry que les queda. Varus está baneado, Kalista también. O Doamne con counter pick, sí, puede ser. Puede sacarse algo, para sí. Mí, sí. Pues entonces Azir B. Bueno, Azir Sejuani. Oh, Sejuani. Sí, esto puede ser. Iba a hacer un Silas medio. Iba a hacer a un ver, necesitan Bruiser en top 100%. Si no, no tiene sentido. O sea, necesitan un Bruiser. A ver qué piquean. A ver qué ha jugado Doamne. Para aprovechar a Sejuani. Exacto. Ya veremos. Necesitan un Bruiser. Bueno, hemos visto alguna vez que no lo han llevado. Nosotros, de hecho, jugamos sin Nail, ¿no te acuerdas? Pero tanto en medio como en top. Nosotros fuimos sin Bruiser con una Sejuani. Vi, ¿no? Sí, sí. Pues vi para el Joya, ¿eh? Vale. Primera vi para el Joya. Primera vi para el Joya. Y la Karma. Karma. Hostia, me mola esto. Te hay que decir una cosa. Es especialidad de la casa de Mirwin. Sí. Cuando vas a un restaurante y pides lo mejor que tengas, hostia, muchas veces aparece Karma para Mirwin, que él ha jugado mucho en Superliga. De hecho, es un guarro tremendo con Karma. Da un asco tremendo. Ahora veremos a ver cómo le sale. Karma, que no tendría por qué ser top. Pero estando Mirwin en el equipo, creo que puede ser top. A ver con qué acaba Giants. Va a ser con Kassante. Giants van a meter autobusazo toda la vida. Giants, esta serie, gente, autobusazo. Muy el catenaccio. O sea, literal. Van a hacer toda la serie. Draft estándar, mago que escala, tanque en top. Ahora medio al minuto 25 y ya está. Karma puede ser hasta mid, cuidado. Sí, muy buen doble flex de la Senna con Karma. Y Karma, evidentemente, como dice Kengro, en tres roles. Yo van a Blitzcrank, Van de Blitzcrank, ojo, puede ser buen van, Yo creo que ellos están obligados a quitarnos Gwen. Mira, si no, ¿creen que Karma es medio? Claro, ahí está Blitzcrank. Nos han quitado el Zac. Sí. Bueno, porque. Pues ahora. Porque medio quitaba, no, porque no lo saben realmente. Pero si la Karma va a bot. Quitaban Nautilus también. Por Senna. Es verdad que la Senna ahora mismo lo que más está viendo es Senna farmeando. Sí. Pero Karma support está muy bien. Yo creo que sacaremos una sorpresa en el rol de support, Tengo la sensación, porque no creo que esa Karma vaya a botlane, Tranqui, te veo. No creo que esa Karma vaya a botlane, ya veremos. De momento, banean Zac, también Talilla. Estoy muy tenso, Así no puedo parar quieto. Yo quitaría al Alistar, sinceramente. Alistar sufre mucho contra Senna, No, si lo digo porque le gusta Ignar que flipa. Ya, por priority, bien, ¿no? Me parece bien, el brinca fuera. Vale, Rell también me gusta. Rell también me gusta mucho, Buen ban, muy buen ban, muy buen ban. Muy buen ban.
Muy bien leído. ¿Van a jugar Miss Fortune o la están enseñando por mostrar? Antes la han enseñado. Si la quieren coger, a mí me Miss Fortune, que solo la ha jugado Yamato Cannon drafteándola porque era el AD carry con más winrate en OPGG, ¿eh? Sí, pero hay que ver ahora si tienen un plan alrededor de… Uf, ahora estoy muy nervioso. No creo que jueguen un Aram minuto 25 todo Wombo Combo, ¿no? Pues sí que lo van a hacer, sí. Sí que lo van a hacer. Bueno, pues te puedes comer una vida manual, o sea, no… De hecho, han piqueado Miss Fortune contra Vi, ¿eh? Me sorprende bastante. Cojan un tanque o algo de eso. ¿Sabéis lo que es la hostia y a Fresh le da que te cagas? El Chera, tío. La gente está viendo G, pero están vacilando, ¿no? ¿Ya empiezan con el G o qué? Nautilus botlane, entiendo. Hombre. Me gusta bastante contra Miss Fortune. Es un pick muy estándar contra Miss Fortune. Hombre, Nautilus B contra Miss Fortune así está muy ilusiona, bien, la verdad. Y Gwen. Medio. Aún nerfeada Gwen. Obviamente sabemos que es un buen matchup contra Kassante. La piqueamos igualmente, ¿eh? Pues, me gusta, pues hemos flexeado Karma, ¿eh? Al final esa Karma… ¿Te gusta el draft, Reven? Me gusta, me gusta. ¿Pero lo estás diciendo el Reven que se emociona por todo o el de verdad? El Reven de verdad. Porque mira, arriba, Gwen contra Kassante, deberíamos tener un matchup ganador. Sí. En jungla, Vi contra Sejuani, deberíamos tener un matchup ganador. Vi en early mid-game es más potente que una Sejuani. Sejuani sí que luego escala mejor, pero lo dicho. En medio, Karma… Creo que tiene brío. Sí, diría que Karma… Early tiene o como brío. Mínimo es matchup empatado, ¿no? Claro, al menos. Entonces, un medio con brío, con una jungla con ventaja, con un top con brío… Hostia, es bueno. Y abajo es lo que donde ya más desconozco. Pero por lo que ha dicho Skyne, de que Senna gana a Alistar, que le castiga mucho… El matchup de abajo es muy gratuito, dos contra dos. ¿Para pero quién? Para nosotros, mucho. Sí. Pero claro. Y muchísimo. Luego hay que decir que tampoco estamos mal en el escalado, porque no dejas de tener una Gwen contra Kassante, claro. Jugando con Karma en el equipo. Y una Senna. ¿No? Y una Senna. Senna es literalmente lo que más escala. Gwen va a ser muy peligrosa al IBM si tiene una muy buena línea. Así que, ¿qué te parece el draft, Quentin? ¿Qué te ha parecido? A mí me gusta mucho. Y además es un draft… Yo me voy a poner de pie también, porque… Un draft de tener, vamos a decir, confianza. Sí, a ver, es un poco nuestros drafts, ¿no? Son bueno, drafts que son súper jugables, muy buenos, pero los tenemos que ejecutar bien. Pero no hemos cambiado el estilo, ¿sabes? No, sí, no, no, pero, sí. Es decir, cuando juegas un draft estándar y un LoL estándar y pierdes, o sea, tampoco te sirve de nada. Claro. Ya. Hoy, por ejemplo, hemos visto también a Heretics jugar drafts muy, sí, muy estándar y puedes perder perfectamente. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Va, ¡grande! ¡Va, va! ¡Honor, honor, honor, honor! ¡Eso es Pipo Cop! ¡Honor! No, pero de verdad, tenemos… Yo creo que tenemos un draft. Me gusta que mucho el draft. Mucho. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Porque sí, tenemos sí, sí, tres sí, líneas sí, ganadoras, jungla potente. Es verdad. Sí, bueno, y en late game podemos ganar. Pero es que tenemos muchas herramientas para ponernos por delante, tío. Hostia, en late game yo creo que aún así ganamos, ¿eh? Es que creo que sí, ¿eh? Una cosa, y por Dios santo, Miss Fortune lo debe pasar fatal, no sí, me jodas. Miss Fortune no y juega esta partida. Nautilus, evidentemente la propia Gwen también, que contra carries y móviles es un bicho. Señores, vamos, por favor, confianza. Venga, no quiero ver a nadie en el chat haciendo el gilipollas, porque ahora queda momento de confianza, momento de pensar que todo saldrá bien y de confiar en los chavales. Esto es un mejor de tres, así que Skyne, con calma. Y ahí tenemos a la gente española en Berlín representando el gancho encima de Ignar. Vamos a ver si vamos a por la vaca lechera, la vaca lechera, la vaca de central lechera que se va. Ignar, súper veteranísimo, un equipo muy veterano el de Giant Chex. Con Patrick, con Ignar y sobre todo con Odo Amne, que lleva 10 años en la LEC, un equipo Quentin que ha estado en estos momentos muchas veces. Muy acostumbrado, sobre todo a la parte de Odo Amne e Ignar. Es verdad que Jakis, bueno, se estrena. Patrick también muy veterano. Patrick lleva muchos años ya también en la LEC, sí, yo creo. Sí. Patrick, de hecho, bueno. Lleva más que yo ya. Una final en Origen 2019, si os acordáis, sí, sí, en aquel sí, equipo sí. Con. ¿Cómo se llamaba el medio? Leche, con Nukedak, por ejemplo. Así que. Va, que no hace nada raro al nivel 1. A mí me gusta esto. Saquemos provecho de esa cama, de hecho, por favor. Dato importante. Ellos no tienen ni puta idea de dónde ha empezado el Yoya. Han hecho tres wards, si os fijáis, los tres ya puestos defensivos. Están cubriéndose de que nosotros al nivel 1 invadamos. Muy quizá entrada, más al nivel 2. Doble alma. Esto es algo que nos venía muy mal, Reven, ¿te acuerdas? Claro, esos niveles 1 que el Yoya a veces le sacan del passing. El Yoya, que es verdad que no ha jugado bien toda la temporada, pero yo me imagino que la ha debido spamear mucho esta semana. Y evidentemente, bueno, históricamente ha debido jugarla mucho. Lo que no ¡qué buen gancho! Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 Alvarito, bien, Alvarito, bien, Alvarito, va, bien. Lo que bien, nos interesa bien ahora es que el Yoya haga full clear. Que esos tres wards se vayan, porque luego el Yoya va a tener mucha, mucha libertad, tío. No van a tener visión. Han gastado tres wards al nivel 1. Además, es una barbaridad, eh. Creo que lo único que tiene que hacer el Yoya esta partida es machear a la Sejuani, eh. Si machea y hacemos 3 contra 3 abajo, ganamos 2 contra 2 arriba, creo que también. Y en medio tendría que estar siempre bien Karma, sobre todo en early game. El Yoya va por delante de Sejuani en tempo, juraría. Sí, o sea que de momento el early muy estándar y es una partida que, de momento, si no hacemos liadas, tenemos muy bien de cara a mid game.
Y abajo, Miss Fortune no lleva ni un minion. Muy buen trade level 1 también. Senna además consiguiendo ya almas. Las cuatro juraría que son por trade, Skyne. Sí, bueno, son todas por trade porque está farmeando, bien, así que de minions van a ser pocas. Mirwin, que va con Ghost, ¿eh? Que a veces jugaba Gwen con Ignite. No sé, de hecho, creo que contra G2 jugó Gwen. Buscamos con el invade, ¿no? Una vez más, ¿eh? Buscamos el invade una vez más. Está entrando el yo, ya lo han visto. Está entrando el yo, ya lo ha visto. Álvaro sabe dónde está también Pitch. El W, que es muy bueno. Bien, la bien, W, que es muy buena. Pitch en problemas. Pitch que se tiene que ir. Alma, alma, alma. Y farmeamos, bien, por favor. Con calma, todos a proteger al yo. Está buenísimo, ¿eh? No puede muy bueno para el yo. El Joya invadiéndose, Juan, y entiendo que no va a entrar. Muy a bien. A limpiar el azul, bien el equipo, bien los chavales, buen gancho de Álvaro y el Joya que se los campeones. Va, va, va. Y esto es lo que hay que hacer. Ventaja tochísima para mí, pero muy, muy tocha. Es que tenemos tres líneas ganadoras. Una jungla que gana el 1 para 1. Invadimos, sí, cabrón. Muy bien jugado. Y el Joya ya el 4, Reven, que esté cerca del 6, que esté cómodo en la partida, me gusta. Y la línea de bot está friciada, ¿eh? Ojito que les podemos hasta gankear. Se va a hacer el crab, yo creo que es crab. Doble campamento abajo y ahí veremos 3 para 3. No, sí, puede farmear Miss Fortune, ¿eh? Le podemos denegar hasta la experiencia. Muy bien, el 2 para 2. Decías que en que podemos tener ventaja, la estamos teniendo. Sí. La estamos teniendo sin duda, Álvaro, que de momento está dando los ganchos en medio, que no pasa nada en top. Skyne de momento tampoco pasa nada. Tenemos información de Sejuani. Sejuani está el 3. El Joya está el 4. Le está entrando. El Joya no tiene smite. El Joya no tiene smite. Cuidado que nos lo puede robar. No lo puede robar. No lo puede robar. No lo puede robar. Bien, bien. Se lo ha acabado el Joya. Vale. Se lo ha acabado el Joya. Se lo ha acabado el Joya Pitch, que ha llegado tarde. Llega el Joya se lleva también su bufo. ¡Vamos! Sejuani está fuera, ¿eh? ¡Vamos! Sejuani está fuera, tú. Es brutal esto, porque Sejuani no está farmeando muchísimo tiempo, tío. No, y es que ahora ¿dónde va? Sejuani no… A no topside. Escucha, pero que ir a top. No tiene nada en la y sobre todo que entro, que sabes que Sejuani no puede gankear. No puede ir a por Gwen. No puede ir a por Karma. No puede hacer nada de momento. Porque bien. Si va a algún sitio y no se lleva nada, está literalmente fuera. No, no, la Sejuani está completamente out, ¿eh? Qué gran inicio para el Joya, ¿eh? De inicio, confianza también, inicio, ¿eh? Perfecto. Inicio catedralicio. Sí, 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 sí. Bueno, el Joya tres bufos ha empezado, ¿no? Sí. Triple bufo, y ya no solo triple bufo, también campamento. Claro. Y el resetter muchísimo mejor. Y encima, acaba ahora mismo, Sejuani traqueada por la presión de Karma. O sea, exacto, lo estamos viendo. Importante también que Gwen no sufra esos ganqueos en él. Cuidado, que puede llegar el ganchito de Alvarito. Va a llegar el ganchito de Alvarito. Qué bonito la cachara supa también. Qué bonito la cachó supa también Alistar, que le va a echar de la zona. Bueno, está poniendo. Cuidado con esto, Fresco Wii. Cuidado con esto, Fresco Wii. Mejor dicho, cuidado, Yakis, que te están viendo. Llega Lilo también. El puñetazo es bueno. Azir, que se tiene que ir. Fresco Wii, que estaba baiteando un poquito a Yakis. Frescowi de momento con una línea muy sólida. Tracir, qué bonita la Q que le ha dado Frescowi. Lilo, que es muy bueno. Sejuani, que de momento no puede gankear a Frescowi. El Joya, que va para arriba. Ay, que está muy tocado. Ay, que está muy tocado. No tiene flash. No tiene flash. Nivel 6 Midwin. Está muerto. Puede estar muerto. Vamos a ver, está llegando el Joya. No tiene flash. Viene el puñetazo. No está muerto porque tiene la W. No está muerto porque tiene la W. ¿En serio se salva, tío? Pero claro, es que con la W es imparable. Pero tenemos ventaja de TP ahora. Tendríamos que tener ventaja de TP. ¿Y tenemos larvas, tal vez? Hostia, ¿en serio se salva, tío? Claro, pero con la W, ¿cómo lo matas? Pero que está, sí, o sea, bien, que está no, bien. No podemos hacer nada. Claro, Reven, no, ya, ¿cómo lo matas? Claro, pero pensaba que lo matábamos, tío. Pensaba que estaba muertísimo. O sea, tú piensas que Gwen no tiene… Lo ha jugado bien. Claro. Claro, es decir… O sea, el Joya le ha dado la Q. Ahí no hay forma de matar. Claro, Kassante tiene imparable. Gwen no tiene CC y está lejos de rango. Es que no puedes hacer nada más. Pero que tampoco ha hecho nada del otro mundo. Tiene una puta W. Tiene la puta W, ya está. No sé, no es ninguna play, está. Sí, ya está. De hecho, el Joya le ha dado la Q. Claro. O sea, no puedes tener más daño. Bueno, bien. Sacamos casi 1000 de oro. Sin ni una puta kill. Toda la línea va a estar ahora mismo. De momento, early game catedralicio, o sea, perfecto. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Mirwin level 6 también, Quentin, que ya tiene el bordado. Es Kevins, joder, gratis. Sí, 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 sí. Venga, early rompedor. Un K sin hacer nada, entre comillas. Sí, sin hacer nada, ¿me entendéis? Eso no hay kill ni nada, pero simplemente la ventaja de robar un poco la jungla y algo de farmeo también. A veces vi el early que creo se le complica. Sí. Que le cuesta subir al 6, sí, que le invaden. Sí. Que es bastante. Es lo mejor que le puede pasar. Una vez por detrás ya sabemos que no vale para nada. Te tiras y te mueres. Muy y muchas almas, para Supa. Es lo que te iba a decir. Muy cerquita Supa de la primera evolución. Hostia, ahora cuando tenga 20 Supa almas. Va volando. Es que Supa está intercambiando cuando quiere. Y cuando saca 20 minions con una puta Senna, ¿eh? No, no. Está siendo esto muy, muy clean. Y ahora se viene otra vez. Piensa que también la Senna ya no solo tiene que farmear, sino que a ella le interesa esto. Intercambiar tradeos con ellos para pillar almas. Correcto. Porque exacto. Ahora ya no los puede pillar a través de las almas de los minions, porque como farmea caen muy pocos. Claro, ¿sabes? El tema es que la Senna farmeadora tiene menos almas, pero también tienes más dinero. Entonces, como encima pilles almas, el escalado es brutal por parte de Supa. De momento estamos ganando por 1000 de oro y no ha pasado nada. Estamos 1000 de oro por delante. ¿Nos pegamos? El Joya es level 6. Podemos ir a por Pitch, aunque Pitch tiene todo disponible. Pitch, que de momento no ha podido participar en la partida. Intentemos sacar algo. ¿Le vemos el war? ¡Qué bien, Joya, tío! Le hemos roto dos wars. Intentemos sacar algo antes del 6 de ese Juan. Esto es Smite. Esto es Smite. ¿Quién se lo ha llevado? No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí.
Cuidado con el Joya, que Pitch. El Joya no es mi idea, se lo ha llevado Pitch. Se lo ha llevado Pitch. El Joya lo que ha quitado es un pequeño, entonces. Exacto. Sí. Le ha quitado los pequeños, eso sí. Creo que sí. Ahora que yo creo que Giants tiene que forzar en Bond, ¿no? Es que tienen pocas oportunidades. Tal vez Falange Imperial en medio, pero realmente tienen pocas cosas como, que hacer. Como me está gustando que Mirgun está jugando gratis la línea. Exacto, macho. Exacto. Me está encantando que no haya diveos, que no haya ganqueos de Sejuani, que no haya nada, tío. Está jugando gratis totalmente la partida. Y ya no, luego no solo el matchup, sino que Gwen ya sabemos en lo que se convierte el late game. O sea, es un para la propia Miss Fortune. Incluso para Miss Fortune es que no puede jugar. Es que, de hecho, aquí intentamos algo. El escalado con Karma como… Está Sejuani, cuidado. Cuidado que está Sejuani, van a ir a por Álvaro. Álvaro en problemas, Álvaro que se puede morir. Buena, el gancho es muy bueno, está llegando Sejuani. El flash es muy bueno. Alvarito, Alvarito, eres muy bueno, chaval. ¡Qué bien lo has hecho, Alvarito! ¡Espérate! ¡Se queda muy picado! ¡Flasea Supa! ¡Ulti! ¡Flash de Supa! La ulti, yo creo que no lo mata. Llega la ulti también por parte de Nautilus. ¿Vale? Supa que tiene la ulti disponible. El Yoya que está llegando. Supa tiene la ulti. La puede tirar también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por la vaca! ¡Vamos a por la vaca! ¡R de Senna, por favor! ¡R de Senna, Dios santo! ¡R de Senna! ¡Vamos! ¡Supa Dupa! ¡El Yoya Karaku! ¡El Yoya ha salido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dragón, va, va! ¡Vamos! ¡Róbale todo! ¡Va! Le roba todo, ¿eh? Y placas con tres larvas. No, no, ¿eh? No. ¿Qué inicio del Joya? Sejuani se queda sin flash y sin ulti. No ha sacado nada. Primera sangre para Supa. Placa para Supa. Lo han jugado perfecto. Delicatese, no sabes. ¡Vamos! Jomu ya para Supa, ¿eh? Y este, oh. Que juega bueno, solo. Y este que vamos a flipar luego, tú. ¡Vamos! Muy limpio, muy limpio, tío. Hacer dragón después de haber robado dos campamentos. Muy limpio, tío. Yo creo que sí, porque tenemos ventaja de ítems. Veo muy bien a Freskowi en línea, ¿eh? Muy bien. Le veo dominante, le veo puseando, le veo roameando. Bien. Aquí os digo una cosa, esto es draft gap, ¿eh? Estamos ejecutándolo bien, pero, tío, tenemos tres líneas ganadoras con el Joya con Vi, tío. Me ha gustado, Reven, la paciencia de Supa, ¿eh? Ha dicho, espero, porque quiero la primera sangre para mí de gratis. Bueno. Arriba, Mirwin, dame una alegría, por Dios santo. El hijo de la Charo que está jugando de gratis. Me encanta ver a Gwen jugando sola en una línea favorable. 2.000 de oro por encima, Kenkro, ¿eh? Sí, mira, 1.000 en Senna. 20, llevo una kill y 20 minions. El Joya tiene todo, puede ser. Hay una estadística que no existe, que no se puede ver, pero te juro que aquí le sacamos 400-500 de oro extra. Roto como 6 pinks. ¿Sí? Ah, dices por wards, ya. Parece una gilipollez, pero tío, no, te lo juro, hemos roto 5 o 6 pings. Cada uno vale 75 de gold, ¿eh? Es mucha pasta, cabrón. Ya. Tienes razón, Reven. Y Supa ha pasado lo peor del bot lane, ahora puede tradear por rango siempre. A ver, Mirwin aquí. Bien. Cuidado con Odamne, que le puede buscar en el 1 contra 1. Casante, no te puedes fiar de él nunca. Le va a guardear. Va información del campamento. 6 Kevins. No, 6 Kevins es una barbaridad, ¿eh? Con la Senna, además, ¿eh? Y encima con la buena. Esto va a ser divertido. Por favor, no liaditas, ¿eh? Cuidado en la bot lane, no tenemos destello y está Sejuani, por favor. Sí. Cuidado en la bot lane, va a haber en la bot lane, cuidado en la bot lane, Álvaro, por Dios santo, lo sabes. No tenemos flash en ninguno de los dos, lo hemos gastado. Pitch de momento que va dando vueltas, no sabe dónde ir. El Joya sabe que Sejuani debe estar en el carril inferior, seguro. 6 Kevin. Pero 6 Kevin para Javier Prades batalla, vale. Que ha salido modo MVP total. Álvaro se mueve. Tenemos info de dragón. Álvaro se mueve, Mirwin arriba, sigue tirando tú, Mirwin, sigue jugando tú solo, chaval, que luego te vamos a necesitar. Podemos ir a por Pitch, no tiene flash, Skyne, ¿eh? No, es que ellos no pueden, ¿eh? No, pero nos han visto, y de hecho, a ver cómo volvemos a Bolden. Vale, volvemos con Javi. El Vicky se está por favor, poniendo. Vale, está muy bien, está muy bien. Hay que tener cuidado con Sejuani, ulti de Miss Fortune, que es lo único que nos puede reventar. Sí, ¿eh? Cuidado con esto, están escondidos. Cuidado con Sejuani, van a ir a por Freskowi. Tiene flash. Ahí está. Buen plan. Muy bueno. Hacemos el engage ahora también. ¡Qué buena! ¡Ulti! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pelea el puto ataque de Giants! ¡Pelea! ¡El puñetazo! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi, chaval! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos! ¡Qué clean Freskowi, el destello! ¡El flash de Freskowi nos dio la vida! ¡Ganó espacio! 2-0. Y esta jugada es clave, Kenkro, porque en esta bot lane no tenía summoners. Sí, perfecto. Una vez, es que Miss Fortune no ha hecho nada, ni ultimate ni pollas, ese es el tema. Si podemos inutilizarla en el momento que ellos inician, no les podemos pillar, es que no hace nada. ¡Qué bien! Estoy con Necro, ¿eh? Deberíamos todos nuestros engage intentar que salgan en Miss Fortune. Porque luego le va a costar mucho tirar la ultimate, no. Si ya le hemos tirado el problema es, si ellos pueden iniciar con un follow-up de Miss Fortune, estás jodido. ¡Joder, Álvarito! ¡Qué clave, Skyne! Esto no teníamos summoners y es un momento donde puedes, evidentemente, sufrir las consecuencias de Sejuani, de Alistar y de Miss Fortune. El Joya no ha fallado una puta habilidad en toda la partida.
Muy bien. Lo celebra, lo aplaude Merced, que está motivado con sus chicos. Es que cuando jugamos así es cuando el alquimista está feliz, tío. Esto es un League of Legends, tío, increíble. O sea, literalmente hemos cometido cero errores hasta ahora. Literal, 100%. O sea, algún error puede ser, yo que sé, haber fallado un minion. Pero fuera de algo tan… Sí, pero no de concepto. Claro. A nivel de macroestrategia, tío, esta partida es y en es top clínica, sigue tío. Mirwin solo, escalando. Claro, claro, que aguanta, eso está bien condition. Aguanta y farmea. Y poco se habla de Freshkowicz con la prio en mid, que ha estado todo el rato antes que el otro, ¿eh? A Freshkowicz aquí, donde ha ganado media teamfight, es en el flash, básicamente. El flash ha sido tremendo de Freshkowicz. Sí, porque la fuerza encima ulti la, ya no tiene, claro, no tiene ulti azir. Y aquí Mirwin no… A ver, Mirwin está en otra condición de victoria. Si él sigue jugando así, igualado a Kassante, luego le hace bueno, un hijo. Así que te digo, viendo cómo va la escena… Sí. Bueno, la escena también ya va suelta, sí. Tenemos summoners en bot, por cierto. ¿Cuántas almas la escena? ¿Cuántas? 42 en minuto. Farmeando. Y farmeando, claro, claro. La escena tiene farmeando. Objeto y medio, doble Álvaro tiene de destello, almas. Mucho cuidado, pelear aquí. El Yoya tiene todo, ¿eh? No está Karma. El Yoya tiene todo. Karma tiene TP. No Karma tenemos tiene necesidad TP. De pelear. Lo que me da un poco de respeto es que la escena no tiene limpiar. Hay que tener cuidado con un tío de Sejuani, ¿sabes? Ya. En teoría siempre se tienen que poner delante de ella, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Claro, aquí el smite, que lo podemos pelear. Ahí está. Se le ha quedado el Yoya. ¿Eh? Se le ha quedado el Yoya. El Yoya llega a la última. ¡Ulti! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien! ¡Le ha acercado el Yoya! ¡Qué bonito! ¡Le ha acercado el Yoya! ¡Qué bonito! ¡Pero qué le está haciendo a Peach, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Pero qué le está haciendo a Peach, Dios mío! El Yoya carga el puñetazo, se va a decir. Le ha robado el cangrejo, le da la ulti y con el puñetazo le acerca al anclazo de Álvaro. El Yoya 834 de oro por delante, 4-0 en el marcador. Hay que seguir. No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash. Vale, le va a sacar la ulti. Le va a sacar la ulti. El Yoya está a modo imparable. Va a ser la primera para Freshkowicz. Puede ser la primera para el soldado polaco que hoy le está tocando ir con Karma. Va a ser la primera torre para Mad Lions. Koyazir que lo quiere impedir. Jakis que se va a quedar para intentar impedirlo. Giants que está intentando que no salga tanto agua del barco. Quentin, porque ahora mismo están perdiendo mucho oro. Y el dragón ha sido también para nosotros. Pero ahora es muy difícil. Nosotros tenemos, como decía Skyn, triple prio, como decía Reven. El Yoya tiene ventaja de ya no solo de dinero, sino también de primer objeto. Si te fijas, ya ha completado cuchilla negra. Que tenemos 6 Kevin, ¿eh? Y ahora solo hace Supa. Y el heraldo ahora. Supa tiene objeto 2, creo, ¿eh? ¿Cuál? Madre mía. Mira, ya está. Segundo objeto para Supa. Buah, la escena es un bicho, ¿eh? Y 6 Kevins con heraldo. A ver qué hacemos. Vale, ahí está. Sí, no, con la escena y el Nautilus deberíamos poder conseguir objetivos, ¿sabes? O sea. Muy bien. Esta muy partida, bien. Gente, bien, es LOL champán. No, es que esto ya es LOL de, no sé, alquimia. Joder, qué bien empezar en una serie así. Vamos a ver el midgame, la transición, pero es verdad que ahora mismo tenemos a Senna muy fuerte, tenemos a Mirwin también con una línea gratis, el Yoya con ventaja, tenemos el Heraldo con los 6 Kevins. Claro, es que la diferencia de oro debería subir, es Reven, porque va a caer la primera torre y ojo no caigan dos incluso. Efectivamente. La de bot está un hit, o sea, esa no condijo en ella porque ya va a caer. Sí. Vale. Hay una parte que no incluye la diferencia de oro y es… El rango que gana Senna extra, el crítico, el daño que consigue por almas. O sea, Senna ahora mismo debe estar 2000 de oro largo por encima de la Miss Fortune. Cuidado, que no nos cuidado con el flanqueo, el heraldo que es bueno, el heraldo que va a tirar mínimo la torre de medio. Y esto me gusta decir, pero puede venir el flanqueo. Cuidado con esta torre de medio, la torre de medio que va a caer. Patrick sufriendo un poquito la presión y teleport de Mirwin. No hay teleport muy de bien, muy bien, Álvaro, cuidado cubriendo la ulti de Sejuani. Muy bien. Kevins. Cuidado con esto que tenemos 6 Kevins. Llega el heraldo también, el cabezazo espérate, que es bueno. Espérate. Álvaro se pone por delante. Cuidado con Sejuani, Sejuani que sufre. Va a llegar la ulti también del Yoya, llega la ulti también por parte de Miss Fortune. La ulti, qué lástima, no va a matar la ulti de Supa, doble pero TP, doble es una barbaridad. Hay doble teleport también, aparece Jackie. ¡Qué buena Supa! Están yendo por el… ¡A por el Yoya! ¡El Yoya está solo! ¡Se va a matar a quien quiera! ¡Qué grande! ¡Ayudadle! 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 ¡Se da la vuelta! ¡Va, va, 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 va! ¡A por Kassante! ¡A por Kassante! ¡Es un 4-5! ¡Lo estamos ganando! ¡Qué buen escudo! ¡A por el Pelavaca! ¡Supa es mi padre! ¡Supa es Dios! ¡4-5! ¡4-5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4-5! ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Les hemos ganado 4-5! ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? ¡Dios! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero cómo lo ha jugado Supa? ¿Cómo lo ha jugado Supa? Torreta de tier 2. Mirwin, eres un cochino. Mirwin debe tener 2000 de oro, ¿eh? Madre mía. Sin comprar 10 minutos. Y torreta de tier 2 y se la pega. Para Mirwin, se quiere ir Mirwin ahora. Sejuani viene a por él. Tiene la ulti. Sejuani se va. Madre mía. Mirwin con dos torres. ¿Pero qué estamos viendo, Skyne? ¡Qué ¿pero locura! ¡Pero qué estamos viendo, Skyne! ¡Qué locura, tío! Y mecánicamente, wow, increíble los destellos, la falange imperial. ¡Hemos jugado perfecto! No, no, pero ¿sabes lo que es más lo loco? Que le ha hecho el Yoya Kassante para ganar tiempo. No, no, sí, ¡Dios sí, mío sí, de sano, mi vida! Sano. Pero lo más loco es que lo llevamos tan al límite que sabemos que no necesitamos a Mirwin, tío.
y que ganamos esto 4-5. Que aquí lo normal es que no lo ganemos, pero que tiremos TP, pero es que hemos optimizado toda la perfección. No, sí, sí. Al no venir Mirwin, ha tirado dos putas torres en top. Muchos top laners estarán diciendo del chat, ojalá ser Mirwin. 0-0-0 joder, esta partida y tiene la partida encarrilada, la madre que me parió. Y encima es que está fedeado por las torres y todo. El problema es eso, que va 1500 ahora torres. Mismo es que ha tirado dos torres. No. Y creo que se ha llevado la primera. Si llega a estar ahí la… No, la primera ha sido la de medio. Ah, es verdad. Y es que encima tiene 6 larvas. Es que ya no es solo el matchup, sino que tiene 6 larvas. Wow. Larva hace que vuele con la Gwen. Me cago en mi puta madre, qué partida. Es una locura. No, esto… Estamos jugando… Wow. Obviamente, no voy a decir nivel LCK, pero… Clínico, tío. No pasa, ha venido arriba, Reven. Gáfala. Vale, buena maligna. Pues nada, se buena vibra, buena vibra, buena vibra. Viene la primera aquí para allá. Ya ojo, llega tiene buen, tiene buen. ¡Vamos! ¡Buen que viene, Mirwin! ¡El hijo de la Charo que aparece, por Dios santo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Mirwin que está intentando matar a todo el mundo, pero el Joya ha estado a punto de caer. Mirwin que aparece y dice: ¡Hola! ¡Voy fedeado! La torre se la lleva Giants arriba. Pero señoras y señores, estamos yendo por el inhibidor. Minuto 18. Esto no es una coña. Esto no es una broma. La torre de inhibidor que va a caer. La torre de inhibidor que cae. Podemos llevarnos inhibidor. Incluso el inhibidor. Minuto 18 y medio. Esto nos debería garantizar el Nashor. Alguno dirá, no tiréis el inhibidor que es farmeo gratis. El de Bot sí, claro, el Nashor puede ser gratis. ¡Qué partida de los chavales! Vaya. Reset y al Nashor Quentin, que sale en un minuto. Para mí es Reset, Dragón, setear visión y que alguien tiene que aprovechar el Slowpoke. De hecho, Mirwin tiene teleport, así que Mirwin abajo o intentar orientar abajo. Mirwin te acaba la partida ahora, ¿eh? Y nada, muy bien, tío. De verdad. Nada, y abajo que le den, ni siquiera vamos. Prescogui, agente 008 y se la pela. ¿Pero qué cojones está siendo esta partida? Esta partida está siendo… Me recuerda mucho a la de Heretics que vimos en Berlín. Entrar en una serie así. Yo creo que está siendo mejor que la de Heretics. Mejor que la de Heretics. A ver, no te has muerto. No te has muerto. Sí. Me gustaría hacer el dragón, ¿eh? Es que literalmente perfecto. O sea, escúchame. No sé. Y todos los objetivos, ¿eh? 6 larvas, también te digo, dragones… Realmente, el alma para Giants no llega aunque ganen el partido. Pero a nosotros… Ah, vale, vale. Por si nos gusta cerrar la partida, tener la win condition también de sacar el alma pronto, me gustaría, tío. Mira, es que no vamos a jugar ni a dragones, ¿eh? Sinceramente. Pero es que, una cosa, ¿cómo juegas contra Senna en 3 ítems al 20, Quentin? No puedes, es que muy, muy difícil. Es muy difícil. Porque encima hablábamos antes de las armas, tiene 70 a ver, armas. A cuidado aquí. Podemos pelear, nos damos la vuelta, pelear, yo creo, ¿eh? Va a ir a por Álvaro, hay que pelear. Llega la ulti de Nautilus, está llegando el Yoya, el anclazo a la ira, el Yoya está cargando la Q, cuidado con Azir. Vale, vale, no. Este engage no ha sido bueno, nos vamos. Está bien. Ulti que ha tirado Sejuani, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no? No, no tengo ulti. Que alguien para Gwen, si tienes que jugar. Y también, mirad botlane. Si jugamos con tiempo, esa wave se va a pushar. Así que es que lo que tienen que hacer. Jugamos en la jungla con calma y ya está. Es lo que están haciendo y tienen que hacer. Nuestro Discord es… Vamos a jugar alrededor del Nashor, nos la pela el dragón. Cuidado, Álvaro. Pero me da miedo. Cuidado, Álvaro. Vamos a por Odoamne. Odoamne, que de momento se va. Mirwin está flanqueando. Misfortune, ulti Misfortune, está, cuidado, Mirwin que está flanqueando. No, pero es que mira lo que, le hacemos a Casante. Pero es que mira lo que le hacemos a Casante. ¡Hostia, ha volado! De verdad, la fedeada, que lleva Senna, yo pocas veces la he visto, ¿eh? No, eso no lo mirad, pasa, el farmeo, las almas y 406. Sí. Es que esto no se puede jugar es ahora mismo, ¿eh? Lleva, sí, es histórico. Jugar. Hostia, Patrick 05. Patrick está jugando, ¿eh? Patrick 050, tío. No ha jugado. Es que no tiene oro. Ha reventado, tú que ni la he visto. Es que no puede jugar Patrick. No está jugando, ¿eh? Hostia. Cuidado con Pete. Que no lo roben. Perfecto. ¡Qué cuidado tenemos, tío! ¡Mírale! Vamos a por Pitch, qué cuidado tenemos, no queremos throwear ni un momento el puñetazo del Yoya, que es buenísimo. Alguien tiene que ayudar al Yoya, que se queda en el 1-3. El anclazo bueno y lo mata fresco, que se lo merecía. Y lo mata fresco, y mientras ellos están haciéndose el Nashor, que no se resete. Chavales, no tengo nada que decir. No, no hay nada que decir de esta partida. Perfecto. Perfecto. Es literalmente típico examen que la profe no te ponía nada y era todo perfecto y tienes que te pone el comentario de examen, buen examen. Que cero y no ves nada malo en ninguna pregunta. Ahora, lo importante, cerrar y reset. Cerrar y pensar en la siguiente. No, cerrar y que no se nos venga, no nos vengamos arriba y la segunda partida, misma mentalidad. Cero gilipolleces, y que te la pele. Cero, cero. Cero, cero. La partida del Yoya me ha impresionado. Es Yoyi Prime. Tío, es Yoyi Prime. Lo he visto fuera de, evidentemente, Supa y Álvaro, pero el Yoya lo he visto con además. Me ha sorprendido por B, ¿no? Y primera B. Primera B. Primera B. No tenía mucha confianza. Primera B. Parecía en B. Lo ha tenido claro. Lo ha tenido. Pero evidentemente todos han jugado genial, exceptuando, bueno, Mirwin, que solo ha aguantado la línea y le han ganado la partida, pero que ahora es un auténtico bicho. Es que la partida de Mirwin empieza ahora. Literalmente empieza ahora la partida de Mirwin. Va. Calma, 3 inhibidores. Mira cómo cae la torre. A ponernos por delante. Mira cómo cae la torre. Es que encima con los Kevins, el Canon tiene tanqueo, ¿sabes? Sí. Esta partida es, creo, la partida más clean que he visto de lo que llevamos de LEC. Mejor incluso que la de Heretics. La de Heretics fue muy limpia también. Mejor que esta, ¿eh? Una de las más clean. Esta es mejor que la de Heretics. Vale, sí, igualmente no vamos a liarla, vamos a seguir focus. A parar la ulti de Sejuani, que supo así limpiar.
No, no, pero que la verdad, gente, que escalamos mejor encima. El bowling ya puedes espabilar. Que también llega la ulti de Nautilus casi un poco por tirar para meter a Patrick debajo de la torre. Esto puede ser tres inhibidores. Ignar que no puede jugar la partida. Odoamne que se tiene que ir. Llega el anclazo encima de Odoamne. Odoamne que se queda en el 1 contra 4. Aún así, cuidado con Kassante, que sabemos que Kassante siempre da sorpresas. Esto es un triple. Bueno. ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta de Mario! Llega la ulti del Joya. Esto es un perfect prácticamente ulti por parte de Senna. Es una locura. Giants no puede. ¡Otro anclazo! ¡Otro anclazo de Alvarito! El Joya. Esto es un 15-0, señores. 1-0 ya por la siguiente. ¡Madre mía! A seguir Focus. ¡A estar Focus! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Qué partida, chavales! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Una más! ¡Qué partida! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Qué partida! ¡Qué partida, tío! ¡Qué partida! ¡Qué locura! ¡Una más! La verdad es. ¡Qué locura, tío! La partida más clean de todo el espectáculo. ¡Qué barbaridad de partida, tío! Nos hemos visto toda la puta ley, tío. Hemos narrado toda la ley. No ha habido ni una partida tan clean como esta. Aquí es que encima. Ha sido barbaridad. El cierre ha sido perfecto. No, y si creéis que alguna. Decídmela. Decídme la partida. No hay queja. Es que no hay nada que decir, gente. La putada es que al ser el Bo 3 no has ganado nada todavía. Obviamente. Así que reset. Es un mejor de 3. Mejor de 3. Falta una victoria. Y hemos ganado eligiendo el lado, cuidado. Sí. El lado rojo, tal, mira. Es que teníamos claro lo que íbamos a jugar. Gente, no se puede decir nada malo. No sé. Fuera de los picks, igualmente, qué respeto hemos tenido, ¿eh? Sí. En general, aquí voy, aquí no, Nashor, salgo, te mato. Detalles. Estoy en Kevin, Sejuani está bot seguro, atrás, pierdo una wave. Perfecto. No hay nada que no se pueda analizar, no hay nada. Cuando he visto la jugada de bot, me ha dado los bytes la primera semana. Pero es que esa es la diferencia de la primera semana. La primera semana fuimos 6.